Esto que tengo por aquí es un Xperia Neo 5 o V. Espero que os guste, ya veréis. Tiene un diseño muy acertado. Hola, muy buenas. Hoy os traemos el Sony Ericsson Xperia Neo 5 o V, según queráis leerlo. Se trata de un teléfono de tamaño medio, una pantalla de 3,7 pulgadas, con un diseño bastante atractivo, como suele ser habitual en este fabricante. Los contornos plateados, la parte de atrás en brillo. Aquí podemos ver la cámara de grabación HD a 720p, 5 megapíxeles con flash. Os vamos a enseñar un poquito cómo se ven los menús, la pantalla. La tecnología de la que dispones es Bravia, por lo tanto la gama de colores que podéis apreciar y la calidad es bastante alta. La personalización de operador es la misma que suele meter siempre el fabricante americano en todos los terminales Android que nos trae, con sus iconos, sus típicos widgets y demás. La tonalidad azul, que también es muy identificativa de ellos. Para tranquilidad de todos, os puedo comentar también que este teléfono trae la última versión de Android, disponible ahora mismo, la 2.3.4. Cabe esperar que incluso sea actualizable en el futuro. Entonces, este teléfono, el segmento de mercado para el que va dirigido, a mi modo de ver, es gente que busca un smartphone que no sea excesivamente caro, que tenga todo, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, conexión de datos, una pantalla táctil capacitiva de un tamaño considerable, pero que no tengan que hacer un gran desembolso de dinero y que tenga unas prestaciones pues de gama media alta. Entonces, si es el teléfono que buscáis y además queréis que sea bonito, no lo penséis, Sony Ericsson es vuestra marca, podéis acudir a Phone House a adquirirlo. Un saludo.